Dominicano. Amigos de Nación Deportiva, nos encontramos ahora también con otro campeón de la Liga Nacional de Baloncesto, pero en este caso ya todo un grupo unido por un país por la causa del Centro Básquet 2014. Primeramente, bienvenido a Nación Deportiva. Gracias. Esta mañana estuviste haciendo algunos tiros, todavía se te ve un poco limitado. Cuéntanos de cómo ha evolucionado la lesión y de cuándo podríamos tenerte ya de lleno en la práctica del equipo. Bueno, ahora mismo yo estoy trabajando en mi posición física más para fortaleciendo las rodillas y el tobillo. Ya yo comencé a tirar ahora, ya yo creo que si Dios quiere, el lunes, Dios mediante, ya que tengamos el fin de semana corto, que vamos a tener una práctica el sábado y el domingo libre, ya yo pienso que el lunes ya yo estoy en lleno con la práctica. Eloy, ya se puede decir que eres un veterano del grupo, estuviste en un evento de muy alta categoría como es el premundial y en el cual pudiste clasificar al equipo. Quiero que me hables de lo que has visto de este grupo, un grupo que se compone de veteranos y jugadores jóvenes. Bueno, como tú estás viendo, hay muchos jugadores jóvenes ahora aquí en este equipo. Yo creo que eso es lo que uno necesita más para el futuro, ya que uno va subiendo y uno necesita a esos muchachos ya para uno seguir mejorando en los años que vienen. Y yo creo que con los veteranos que uno tiene también y de la ayuda que estamos haciendo ahora mismo, como yo sé un poco más de la jugada y eso, yo le estoy explicándole a ellos cómo hacer las cosas para mejorar, no como porque ahora mismo hay mucha gente que están buscando los puntos en la práctica, pero eso no se necesita. Cuando si tú le haces una ayuda a uno para que salga abierto, ya eso es parte del equipo, ya que aquí nadie está buscando de liderazgo de puntos o de cosas así. Hablando un poco ya de lo que es tu carrera como profesional, cuéntanos de tu experiencia jugando en Europa y qué cómo ves tu futuro como profesional en otras ligas ya a nivel internacional. Bueno, ahora mismo ya, como tú me estás viendo, yo estoy aquí enfocado y después para el mundial. Y después de ahí hay que ver cómo están las cosas, ahí del mundial para ver cómo mi salud viene y conseguir un buen contrato, ya que yo tengo un par de ofertas en España, en el mismo equipo y otro equipo en Turquía, pero vamos a ver si esperar, si con la gracia de Dios buscar otro lugar. ¿Te sentiste bien jugando en España? Sí, me sentí muy bien, me ayudaron mucho y más ese año me ayudó mucho, sí, ya que yo fui como un rookie ahí llegando el primer año. Debimos mejorar mucho, sobre todo el tiro de media distancia. ¿Fue algo de lo que se trabajó el tío ya? No, ya yo lo tenía. Lo que pasa es que cuando te dan la confianza de jugar tu juego, tú puedes hacer lo que tú quieras en la cancha. Eso es parte de confianza, ya como en este mundial, como tú dices, que Orlando me dio la confianza de jugar mi juego y ayudar al equipo. Yo creo que eso es lo que me necesito. Yo solamente deseo para ti mucha salud, que ese talento tienes de sobra y sobre todo tienes mucho deseo de ayudar al país para que el Centro Básquet sea todo un éxito y sigamos la clasificación, sobre todo en España, que nos espera también. Ok, gracias.